nosotros habíamos enviado un oficio a la municipalidad invitándoles a formar brigadistas escolares, ¿no? La municipalidad lo ha aceptado y ha invitado a 4 instituciones educativas, ¿no? Y vamos a formar a 100 brigadistas escolares del cuarto año secundaria. Nosotros estamos muy contentos porque ha sido aceptada por la municipalidad y pues el personal de INDECI va a apoyar en esta capacitación formando a estos jovencitos, reitero, como brigadistas tanto de evacuación, de primeros auxilios y de lucha contra incendios. Son 4 meses donde los sábados se va a impartir conocimientos de tal manera que los jovencitos puedan pues ser formados técnicamente en esta importante labor. La municipalidad no solamente va a organizar, sino que también va a contribuir con los refrigerios, va a contribuir con los chalecos, la indumentaria y los sombreros respectivos para estos brigadistas cuando ya estén formados técnicamente. Así que en esta alianza estratégica ganamos todos y vamos a tener en Castilla, dentro de 4 meses, 100 brigadistas con los conocimientos necesarios que van a ayudar a su comunidad. Vamos a capacitar a los profesores a pedido de ellos mismos, así que la otra semana, entre lunes y martes, estamos capacitando a los señores docentes de estas instituciones y el día sábado 19 comienza ya el curso formalmente, de tal manera que nosotros podamos, reitero, llegar a fin de año ya con alumnos que son de cuarto año de secundaria, de tal manera que todo su tiempo ellos puedan dar las luces necesarias a su institución educativa y ya cuando pasen también a la universidad también serán semillas para poder hacer la preparación respectiva en esas casas de estudios, ¿no?